Shabbat Shalom. Esta vez quiero compartir con ustedes algo en referencia a lo que es el gobierno que cuando se pervierte. Y pues realmente no es algo que suceda nada más hoy en día, sino es algo que ha sucedido a través de los siglos y podríamos decir de los milenios. Entonces quiero hablar en referencia al Salmo 11. En el tiempo en que el rey David vivió en esta tierra, y sabemos que el corazón del rey David era un corazón conforme a lo que le agrada al Señor, y él en el Salmo 11 deja plasmada esa inquietud de decir, bueno, pues las cosas, los reyes, que todos los que me rodean son malvados, son impíos, el mismo rey Saúl se ha vuelto contra mí, que se supone que es el único rey que es de un pueblo que ama a Dios. Y él escribe en el Salmo 11, desde el 1, dice: en Yahweh he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? O sea, él lo que quiere decir aquí es: en Dios confío. ¿Cómo puedo he de pensar que me he de ir a las montañas a vivir, a separarme por completo de este mundo para no ser contaminado con lo que ellos hacen, lo que dicen? Y si tú lees todo el Salmo, verás cómo la aflicción de David acerca de las personas que están gobernando y se vuelven injustas. Y casi todo mundo, o mucha gente que conoce la Escritura, ha escuchado este verso que te voy a leer. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Él se pregunta, ¿qué debo de hacer? Y continúas leyendo y dice que las aflicciones son para probar al justo, pero que el impío, aunque parezca que le vaya bien, su final será déjame te lo leo para que lo dice: sobre los malos lloverá lazos son por ejemplo cuando alguien está atado al alcohol, a la droga, son lazos, son cosas que te atan, pero que atan tu alma a malas entidades o a malas conductas, a la carne, incluso a demonios. Y dice: sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellino será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Yahweh ama la justicia y el recto mirará su rostro. Esto es como un consuelo de decir, a pesar de que esos gobernantes, a pesar de que esos tiranos estén en el poder, estén haciendo de las suyas, llegará un día que Dios nos volteará a ver y ellos estarán en el infierno lleno de perdición. Pero esta es una posición que me recuerda mucho a lo que está sucediendo hoy día, porque no hay persona que no haya escuchado ahorita, con todas estas cosas que se vinieron de la pandemia y de todos esos azotes que la humanidad ha sufrido, que no hablen del rapto. Entonces, para muchos cristianos y muchos es muy cómoda la posición de decir, bueno, pues yo me quedo aquí en mi casita, yo sigo guardándome de no pecar, ¿verdad? Hago mis cosas, no me meto con nadie y que el Señor me lleve ya, que ellos hagan con el mundo lo que quieran, al cabo que el Señor va a venir en cualquier momento y nos va a tomar y entonces sí acabará con ellos. Esa posición es la más común y podríamos decir la más popular, si en cuestión de cuántas gentes piensan así, que han volteado, en vez de decir voy a luchar por que mi gobierno sea justo, voy a involucrarme, voy a envolverme en mi entorno, ¿verdad?, con dos, tres personas que se alleguen a mí y en mi iglesia y allá que el mundo ruede. En el caso de Estados Unidos, que Biden y los Harris y los demócratas hagan lo que quieran.
Entonces, esa posición es una posición muy cómoda, donde dices yo oro, ¿verdad, Señor, que venga tu reino? Pero yo no hago nada para que su reino venga. Y muy claramente los apóstoles, cuando le preguntaron al Señor, que cuándo vendría el reino, dice, el reino depende de ustedes. En el sentido de que si tú permites que tu conducta viva bajo los preceptos divinos, entras a ese reino. Para eso, como es tan fuerte la influencia del mundo, necesitas el poder del Espíritu, ser perdonado de tus pecados, y Él te da esa fuerza del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que te conforta y te alegra en vivir sus mandamientos. Incluso te molesta, te perturbas si tú intentas hacer lo malo. Entonces, ¿cuál es la posición del rey David aquí? En este caso, él está meditando que el final de los justos será bueno y el final de los impíos será muy malo. Pero si vemos la realidad del rey David, si vemos qué hizo él realmente, vemos que siempre él estuvo luchando contra los filisteos. No peleó contra David, digo contra Saúl, porque había sido ungido por Dios y él temía el poder afrentar a un ungido de Dios, aunque Dios ya se hubiera separado de él. Él no iba a luchar contra su mismo pueblo, ¿verdad? Pero él siempre estuvo luchando en contra de los filisteos, aún a escondidas. Entonces, vemos ese anhelo privado de David, donde dice, ¿qué hará? ¿Qué ha de ser el justo si fueron destruidos los fundamentos? O cuando dice, escapa al monte, cual ave, o sea, mejor me voy a donde no vea lo que está sucediendo. Entonces, yo me pregunto, al igual que tú te puedes preguntar, bueno, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es lo que está a nuestro alcance? Yo lo he comentado muchas veces, ¿verdad? Pero lo que está a nuestro alcance es más ahora, por ejemplo, en el Partido Republicano, que se supone que es en Estados Unidos el que apoya la vida, el que apoya todo lo que es a favor de Dios, que se vio tan corrupto en estas pasadas elecciones. Entonces muchos nos decepcionamos y dejamos de aportar y tenemos que reenfocarnos en las personas que realmente se conservaron firmes, como lo es el senador Ted Cruz, como lo es el gobernador Greg Abbott, el gobernador DeSantis de Florida, y seguirlos apoyando. Hay mucho más, el gobernador de Oklahoma, etcétera, el senador. Hay gente que sí, en verdad, está buscando a que la justicia divina se establezca en la tierra. Pero hay una clave, hay una clave. Vemos que el mal va avanzando y nosotros no podemos estar pensando, bueno, me guardo y que el Señor venga y que el mundo ruede. Pero al avanzar la maldad, el Señor, en la misma tierra, creará cosas como lo que son terremotos, como lo que son inundaciones. El Señor dice que habrá señales, pero esas señales no es que las mande, son necesarias para contener ese mal. Pero antes de que el Señor aparezca en esta tierra, se levantan un movimiento de los malaquías, de los profetas, de los enviados de Dios, donde culmina el antiguo pacto, diciendo en el capítulo o en el capítulo 4, que anuncia la venida del sol de justicia, en sus alas traerá salud y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Él anuncia la llegada de Yeshua, pero lo que no se ve muy claro es que viene como el siervo sufriente, no como el rey de reyes. Pero el énfasis que quiero hacer es en lo último de este capítulo, en el versículo 6. Desde el 5 dice, he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes de que venga el día de Yahweh grande y terrible. Eso lo que quiere decir es de que él enviará una voz profética antes de que venga un juicio severo con las naciones. Dice, y él convertirá el corazón de los padres a los hijos
y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga y con destrucción hiera la tierra. Entonces, él está dando una clave del porqué, de una causa que hay, que hace que la maldad florezca, que es como algo, como un abono para darle rienda al corazón. Y dice que el profeta Elías vendrá a volver a tornar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Si tú ves cualquiera de las series muy populares en televisión, ya sea CSI o cualquiera de esas que tienen un poco de ciencia, y que siempre ellos se apoyan con un psicólogo en conducta, y la mayoría de ellos recaen en conductas, en problemas en la niñez, causadas contra su autoridad, ya sea que los violaron, que abusaron de ellos, que miles de cosas. Entonces, aquí Malaquías, en este libro, nos está diciendo que el Señor enviará una voz que redarguya a que te reconcilies con tus hijos y que tus hijos se vuelvan el corazón a los padres. ¿Y cómo es eso hoy en día si no es a través del primeramente el perdón? Porque debido a la abundancia del pecado y de demonios en la atmósfera, no hay padre que esté limpio de conciencia. ¿Sí me explico? Todos hemos abusado, hemos cometido errores, algunos nos hemos divorciado, otros han maltratado a sus hijos o qué sé yo. Miles de cosas malas que para qué mencionarlas. Entonces él dice, la clave en la sociedad está en la familia, pero la clave profética es el padre vuelve a voltear a sus hijos. Aquí en los Estados Unidos es muy común, hace años que el hijo sale de high school e incluso le celebran que se vaya a una universidad fuera de donde vive y que comience a hacer su vida. ¿Por qué? Porque el gobierno le va a ayudar a pagarlo, porque ya es un joven, y lo que resulta es que cae en manos de personas que no son cristianas, que no son de la fe, que no son mesiánicas, que no tienen un fundamento divino, y lo más posible es de que ni siquiera termine la carrera, o si la termina, terminará siendo o borracho o drogadicto, o embarazando una muchacha, o qué sé yo. Porque al salir del seno paterno viene una... es como si dijera... lo que se le pone a la caña de pescar para atraer al pez. Es como un anzuelo hacia los demonios. Está fuera de casa, está sin el compromiso de quien lo vigile. Entonces es joven, no tiene experiencia, y puede caer en garras de homosexuales, de prostitutas, de lesbianas, de drogadictos, qué sé yo. Pero entonces viene aquí diciéndonos, antes que venga y destruya la tierra, antes que venga catástrofes, antes que venga todo lo malo, entonces yo te digo, si tú dices, bueno, yo no sé qué hacer, ahorita con tanta maldad que está sucediendo, con tanto engaño que hay en la política, bueno, vamos a lo que sí podemos hacer y a la raíz que nos dice aquí. Nos insta a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque los hijos en este país tienen que ser superiores a los padres porque tienen muchos beneficios. Muchos de nosotros ni siquiera terminamos una carrera o qué sé yo, pero aquí para que termines una carrera tienes préstamos, tienes cantidad de ayuda. Incluso es algo común estadísticamente que hagan más, tengan más facilidad de crear riqueza. Pero ahorita, como están sucediendo las cosas, es algo que distancia al padre del hijo y del hijo del padre, y es ahí cuando la sociedad, ese hijo por otro lado, va a buscar un techo, algo donde refugiarse, y va a estar ahí a la mano
cosas que no son buenas y que están acechando para que esas personas que están sin una paternidad, sin un propósito bueno en Dios, caigan en sus garras y los tomen como sus peones, las personas que los ayudan. Entonces, esta clave de volver el corazón de los padres a los hijos es nuestra esencia para el gobierno, porque el gobierno parte de su fundamento, que es la familia. Entonces, otra cosa que podemos ver es la vida de David, que a pesar de que él se afligió y él está siendo sarcástico, me iré a la montaña. No, en Dios he confiado. Y él, cuando dice en Dios he confiado, es que permanecería luchando. Es que permanece hasta que David es viejo, llega el momento que uno de sus generales le dice, no, ¿sabes qué? Discúlpeme, rey, pero usted ya no puede salir con nosotros, dice. No sea que alguien lo hiera y se apague la luz de Israel. Entonces, él seguía en su corazón. En su corazón nunca se detuvo hasta que él tuvo todo lo necesario para construir el templo, para construir la ciudad, ¿verdad? Y solo que el Señor se lo prohibió. Le dijo, tu hijo, él me levantará el templo, porque hay mucha sangre a través de las guerras que están en tus manos. Entonces, lo que quiero yo concluir es de que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando un arrebatamiento, esperando que Dios nos saque de este mundo para que los demás continúen en él y ya el Señor se haga cargo, sino que nuestra labor, recordemos aquel que cuando el Señor da la parábola de las monedas, de los talentos, dice que a uno que le dio el talento dijo, yo lo enterré, lo dejé ahí porque sé que lo podía perder y tenía que darte cuentas. Y otros, de tener uno, hicieron 10, otros 7, otros menos, ¿verdad? Pero la posición de no hacer nada es esa misma de esconder el talento que Dios nos da por conquistar el reino, porque el reino de Dios y su justicia avance. Y quiero quitar de esa mente efímera o mal fundada lo que es que el reino de los cielos estemos aquí rodeado de ángeles y que veamos todas las cosas. No. El reino de los cielos aquí ahora es que tú vivas bajo los preceptos que Dios ordena y que no estés quebrantando leyes divinas. El otro modo es que vivas en los preceptos del sistema que el mundo ha creado, influenciado por Satanás, como lo es los sistemas que la Biblia llama babilónicos. Están entre ellos el egipcio, el sodómico, etcétera. Cada uno tiene características, pero el Señor nos hace a nosotros portadores en su espíritu de una capacidad. Ahora nos manda a conquistar tierras, conquistar personas, conquistar a gentes para que abracen esa misma visión. Y eso es hasta que Él venga o nosotros muramos a nuestras fuerzas. Entonces no voy a discutir contigo si hay o no hay rapto, pero si hay, hasta que venga ese rapto, tenemos que seguir trabajando. Y si no hay, con más razón. Porque entonces dejaríamos en manos de los impíos esta tierra. Entonces, confiemos en que un día pronto nos levantaremos con más inteligencia, con más fuerza. Lo que hizo el presidente Trump fue algo inusual, algo heroico en los pasados meses, en los 4 años que estuvo de su gobierno. Pero esperemos que vuelva a surgir. Ya la gente está más despierta, ya la gente ha dado cuenta del engaño babilónico y del hechizo, cómo se trabaja a través de los medios, de la música, del arte, de todo eso, de la justicia, de los jueces y de los sistemas corruptos. Entonces, sigamos adelante y trabajemos en lo esencial. El Padre hacia el Hijo y el Hijo hacia el Padre.
Así es de que si tu hijo está lejos, llámalo. Si tu hija o tu hijo no están acercados a ti, hay que pedir perdón. Y si tú como hijo has sido maltratado o agredido, pues tienes que voltear. Tienes que voltear a tus padres y buscar la manera de reconciliar esa relación y buscar en la escritura el fundamento para que entre esas pocas células se vayan uniendo y se elimine ese cáncer y este cuerpo crezca. Así es de que Shalom, te recuerdo el Salmo 11, es como ese anhelo que uno, cuando estés decepcionado, cuando te sientas afligido por lo que pasa en esta tierra a través del gobierno, lee el Salmo 11 y conforta tu alma, ora por tu ciudad, involúcrate con tus congresistas, ¿verdad? En Texas aquí hay senadores estatales a los cuales te puedes unir en cosas afines a la voluntad de Dios, como es el no al aborto, el no a las drogas. Shalom.